Julián Bedoya, conocido como Vidox, es un artista visual cuyo trabajo se centra en la experimentación audiovisual y en las narrativas no convencionales. Con su obra Pensándote, fue seleccionado como finalista de la presente convocatoria. Pensándote indaga en las relaciones interpersonales y representa las sensaciones de soledad, desespero y dolor que experimentan los suicidas. Bedoya invita con esta videoinstalación a que los espectadores se sumerjan en un espacio del cubo negro perfilado por cuatro proyectores que confinan a los sujetos a un estado de indefinición. La obra está basada en tres casos específicos que se dieron en México, El Salvador y Brasil, donde diferentes personas, dos mujeres y un hombre, usaron las redes sociales no solo para compartir cómo se sentían, sino que tristemente también transmitieron cómo terminaron con sus vidas en vivo por sus perfiles de redes sociales. A mí esas noticias me impactaron mucho, entonces empecé a indagar sobre este problema de la salud mental. Propuse hacerlo a manera de instalación para que la gente tuviera también, no solo visualmente, sino la experiencia en el espacio, una proyección grande, a gran escala, para que ellos vean al personaje en tamaño real, entonces se sientan que están en tamaño real con el personaje y que lo que pasa, pasa a su alrededor, solo que en un medio digital, es que es también lo que nos pasa, digamos en internet o en las redes sociales, que tenemos todo alrededor, pero nosotros decidimos si queremos hacer parte de la experiencia o no. A mí me parece muy importante este tipo de iniciativas que nos den la oportunidad a los artistas primero de mostrar nuestra obra. Lo otro es que es poder tener el espacio para llegarle a un público y saber que hay una institución grande, interesada y que cree en estos procesos. Luisa Aristizábal es maestra en Artes Plásticas de la Fundación Universitaria Bellas Artes. Su proyecto es una instalación escultórica que aborda la reconstrucción de identidad a partir de reflexiones sobre la memoria episódica y el gusto como demanda del socioculturalismo de épocas pasadas. Ella utiliza baldosas como herramienta que le permite activar recuerdos en el espectador y recrear también historias íntimas de sus vivencias. Dependiendo de la imagen que tiene una baldosa, está también hablando del socioculturalismo de Antioquia, de nuestra ciudad, de nuestros pueblos. Desde hacer un diario de campo, comencé con un libro. Ya con estos libros iba a visitar otras personas y le mostraba este libro y qué baldosa le traía recuerdos. Planteadas, tengo una colección de 32 baldositas y la instalación completa son 105 baldosas. Lo
que más me gusta de la obra es que con ella puedo fundir recuerdos. Al fundir toda esta memoria, se funde también identidad. ¿Quiénes somos nosotros y de dónde venimos? Me parece muy importante el concurso de la Cámara de Comercio y además que también está con el apoyo del Museo de Antioquia. Es un gran apoyo a todos los artistas emergentes, porque uno como artista emergente es muy difícil los medios y abrir las puertas como a las galerías o a los salones, ya hacer como trayectoria. Entonces, estos concursos ayudan a hacerle a uno hoja de vida.